El sindicato del magisterio, encabezados por Joviel Acevedo, se hicieron presentes al Congreso de la República a solicitar la aprobación de los bonos del Tesoro, según ellos, para poder cumplir con el rubro establecido y con las promesas que se les había planteado. Bueno, mire, nosotros lo que venimos a proponer, y como lo hemos hecho siempre responsablemente, antes de que el magisterio salga en manifestaciones, es darle las fuentes de financiamiento al Congreso de la República, que es al fin y al cabo ellos quienes hacen las leyes, para mejorar la recaudación fiscal. Ahorita hay problemas, hay una crisis económica en todas las instituciones del Estado, dentro de las cuales está el Ministerio de Educación y el Magisterio Nacional. Venimos a pedirles, así como cuando la UNE pidió los últimos dos años bonos para satisfacer las necesidades y la crisis que tenía, ahora venimos también en los últimos dos años de este gobierno a hacer lo mismo, ¿ya? Porque somos responsables, porque sabemos perfectamente que la crisis no puede, tiene que paliarse de una u otra forma. Además, aseguraron que empezarán a analizar las posibles medidas de presión que ellos estarán tomando. Esta semana, la próxima semana, nosotros nos reservamos el derecho de hacer las movilizaciones que sean necesarias. Que el magisterio está de vacaciones, nuestros afiliados y afiliadas no están de vacaciones, están esperando a ver cuáles son los resultados de lo que nosotros hacemos acá. También añadió que los diputados tienen que priorizar en la educación, para que no sean los niños quienes sufran en el 2015.